Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia de hoy martes. Nos acompañan el ministro de Salud, doctor Daniel Salas, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Román Macaya. Recibimos el reporte y mensaje del ministro de Salud. Muy buenas tardes a todos los que están sintonizando. Saludo especial al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, doctor Román Macaya. Informamos que a este martes 8 de abril se registran 7 de abril, se registran 483 casos confirmados por COVID-19 en un rango de edad que va del año hasta los 87 años. Tenemos 237 mujeres y 246 hombres, de los cuales 449 son costarricenses y tenemos 34 extranjeros. Tenemos casos positivos en 56 cantones de las 7 provincias. Turrialba se suma a esta lista. Por edad tenemos 437 adultos, 29 adultos mayores y 17 menores de edad. Yo quiero aclarar, porque insisto, el mensaje lo dije ayer y lo digo hoy de nuevo. Si usted está esperando a que su cantón se registre como con un caso o varios casos positivos, tenga mucho cuidado, porque hay personas sin síntomas o con síntomas muy leves que pueden estar transmitiendo la enfermedad y que de esto usted puede ser que no esté al tanto y que esa transmisión sea en este momento incluso efectiva. Así que cuiden mucho porque, insisto, hay gente que todavía me pregunta, ¿y en qué distrito, doctor? ¿En qué distrito de San Carlos o de Turrialba o de en cualquier lugar puede estar ocurriendo transmisión? Ya dijimos, el virus está circulando, hay transmisión y puede haber perfectamente un caso sin síntomas que pueda transmitirle a otra persona y no se da cuenta. A este momento se han descartado 5.042 personas y se contabilizan 2 lamentables fallecimientos en 2 costarricenses de 87 años. En total hay 25 personas hospitalizadas, de las cuales 14 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. Estos van en un rango de edad entre los 35 años a los 85 años. Además, yo quiero informar por parte del Ministerio de Seguridad Pública que durante la restricción vehicular diurna, o sea, la que se da de 5 de la mañana a 5 de la tarde de ayer lunes, se realizaron un total de 291 partes por infringir la disposición sanitaria del Ministerio de Salud y se multaron un total de 852 conductores por otros casos que en los diferentes operativos que se han estado efectuando, especialmente en todas las partes del país, se han encontrado infracciones que no corresponden necesariamente a la restricción, pero que sí, también para que los conductores tengan ese cuidado de, ¿verdad?, con todo lo que son las medidas de seguridad y todo lo demás que deben estar cumpliendo al momento de circular en el horario permitido. Además, se sorprendió a una persona manejando en estado de ebriedad. En la tarde-noche de este lunes y madrugada de este martes se realizaron un total de 272 multas por infringir la restricción. Se sancionaron 625 conductores. Recordemos que ya estamos hablando de la restricción en el horario nocturno. Y se multaron a 5 conductores ebrios. Y yo también quiero aquí, vamos a hacer una aclaración para toda la población de que hemos puesto diferentes medios para hacer las denuncias o eventualmente consultas, pero en este momento las vamos a centralizar. Y de ahora en adelante, cualquier duda, denuncia o consulta relacionado con COVID-19, por favor háganlo a través de un único medio, que es el número telefónico 1322. Ya los demás correos que habíamos habilitado no se van a estar revisando. Usen el 1322. Y esto lo estamos haciendo porque, como hemos tenido hasta 3 medios para hacer denuncias o consultas, resulta que la misma persona con cierta frecuencia está haciendo la misma consulta en los 3 medios. Y eso nos está haciendo un desvío de recursos, un desgaste, mientras vemos que es el mismo caso que se está registrando en diferentes plataformas. Así que para centralizar y para facilitar el accionar,
1322, lo que son denuncias o consultas por asuntos relacionados con COVID-19. Obviamente, si hay un asunto de emergencia en una persona que presenta ya una dificultad respiratoria progresiva que le está impidiendo mantener su respiración, por ejemplo, siempre está habilitado el 911 para hacer esa llamada de urgencia o emergencia. Pero todo lo que son consultas sobre síntomas, sobre cómo se comporta, cuáles son las zonas afectadas, si tiene, por ejemplo, una denuncia de que siente que no se le trató adecuadamente el manejo de su caso, el 1322 es el único medio autorizado oficial que está habilitado en este momento para hacer ese tipo de diligencia. Don Román, su mensaje. Muy buenas tardes y un saludo a nuestro ministro de Salud, doctor Daniel Salas. Gracias, don Román. Hoy el mundo celebra y reconoce el Día Mundial de la Salud. Pocas veces en la historia del planeta hemos dependido tanto, como lo estamos haciendo hoy mismo, sobre nuestros profesionales de la salud, en todos los perfiles, desde médicos, especialistas y generales, enfermeros, auxiliares de enfermería, farmacéuticos, patólogos, microbiólogos, de todo tipo de personal, están en este momento en la primer línea de contención de una pandemia mundial. Es un momento para reflexionar de la inversión que ha hecho el país, una muy buena inversión, en formar a un excelente capital humano en Costa Rica, que son nuestros profesionales de la salud. Les agradecemos por su mística y su esfuerzo y su dedicación a todo el resto de la ciudadanía en estos tiempos de crisis. Hay un grupo en particular que es el enfoque de este Día Mundial de la Salud, que son los enfermeros y las enfermeras. Enfermería es esencial. En cualquier momento, cualquier persona que ha estado hospitalizada sabe que las personas que están al lado del paciente 24/7 son los enfermeros y las enfermeras. Y han dicho, aquí estoy presente en esta crisis, en esta pandemia, cuando hemos buscado personal de enfermería, inclusive para el SENARE, que va a tener el 100% de sus pacientes van a ser COVID-19 positivos, han dicho, estamos aquí y estamos listos. Muchas gracias a todo ese personal de enfermería. También, en general, quisiera agradecerle a todo el personal de salud por haber suspendido sus vacaciones para estar listos y atendiendo a personal durante estas vacaciones de Semana Santa. Hoy quisiera resaltar algunas de las iniciativas que estamos realizando como país para autoabastecernos. Hemos mencionado cómo el abastecimiento de material de protección personal, de ventiladores, hasta de los kits de diagnóstico, ha sido de difícil obtención. La logística ha sido difícil, los mercados internacionales no están funcionando como normalmente funcionarían, y hemos hecho un llamado a la autoproducción, producción local, nacional, de todos los insumos que podamos producir. Y hoy presentamos uno de esos artículos que ya entra en producción nacional, que son las caretas faciales. Aquí hay un ejemplo. Son máscaras que cubren completamente la cara. Tienen un elástico atrás para tener una firmeza adecuada con la cabeza del usuario que utiliza esta máscara. Y con esto se soluciona un problema de protección no solo de los ojos, sino de la cara completa. Los anteojos de protección han sido de difícil acceso, y esto es una solución que estamos produciendo a nivel nacional. Ya se empezó la producción de los primeros 600,000 ejemplares de estas caretas faciales. Esto se hizo en coordinación con la gerencia de logística de la caja. Vamos a poner esto aquí arriba otra vez para que se pueda ver la máscara. La gerencia logística de la caja, que fue la que definió muchos de los parámetros, las especificaciones de estas máscaras, con apoyo técnico del área de salud de
de Salud Ocupacional, de la Dirección de Bienestar Laboral, y ha participado el sector privado también, entidades como INCAE, la Cámara de Industrias de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. La Caja contrató a una empresa nacional, el Grupo Vargas, para fabricar 600,000 caretas de estas como una primera orden de producción, y empiezan ya esta semana, harán la entrega de los primeros 100,000 ejemplares, y se espera que van a estar produciendo más o menos 100,000 por semana. Tienen un costo de 600 colones, que es un costo, digamos, sostenible para esta crisis. Y ofrece una protección ocular y la distribución es inmediata. Quisiera también resaltar lo que ha sido la entrega de medicamentos a domicilio. Se ha triplicado la entrega de medicamentos a domicilio. Al corte del 6 de abril, ayer, se habían entregado medicamentos a 48,746 pacientes crónicos que requieren de medicamentos de entrega periódica. De esos, 13,574 fueron pacientes que gestionaron esa entrega a través del número telefónico 905-MISALUD. Y los otros 35,172 pacientes fueron pacientes que recibieron ese medicamento después de una teleconsulta y organizado y coordinado por parte de la institución. Se han distribuido 293,000 diferentes entregas de medicamentos, porque cada entrega normalmente van con 5 o 6 para cada paciente que requiere de múltiples medicamentos. Esto se ha hecho con instituciones y entidades que se han sumado a apoyar a la Caja en este esfuerzo. Recientemente, al día de ayer, se sumó la Universidad de Costa Rica con 17 vehículos con chofer y combustible, Hyundai Credit Autos con 5 vehículos con chofer y combustible, y el INBU con 2 vehículos también con chofer y combustible. Y ya con esto cubrimos 86 áreas de salud y hospitales en todo el país para la entrega de medicamentos a domicilio. Y las otras empresas que las hemos mencionado en el pasado, pero las volvemos a mencionar como agradecimiento: Toyota Rental Car con 5 vehículos, Enterprise Rental Car con 13 vehículos, Inder con 5 vehículos, Correo de Costa Rica, que apoya con la recolección y la entrega de medicamentos a 47 establecimientos de la salud. Y por último, quisiera dar una buena noticia, y es que hoy en la mañana, aproximadamente a las 8:30 a.m, recibimos una donación de 26,000 pruebas de diagnóstico para los kits de COVID-19. Es una donación que nos hace el BESIE, así que agradecemos enormemente esta donación del BESIE. Y agradecemos también al gobierno de Honduras, que coordinó la entrega por vía aérea desde Honduras, que es donde está la sede del BESIE, a toda la región, incluido nuestro país. Ellos coordinaron y cubrieron el transporte aéreo que llegó esta mañana, así como la coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, Cancillería, Aduanas, la Comisión Nacional de Emergencias, que coordinaron para que esto fuera una entrega sumamente ágil y sin interrupción de la cadena de frío que requieren estas pruebas de diagnóstico. Muchas gracias, don Román. Y hoy, como comentaba don Román, Día Mundial de la Salud, y para poder proveer de la prensa de un contacto que tampoco han tenido espacio para poder realizar, y es poder hablar con las personas que han enfrentado el COVID. Y en esa línea, mediante llamada telefónica, tenemos a dos pacientes, una de ellas en proceso de recuperación, con la que hablará el ministro Salas, y le vamos a llamar ficticiamente María, y otra que ya oficialmente fue recuperada, que de manera ficticia le vamos a llamar Ana, y va a hablar con don Román Macaya.
Primero en línea tenemos a la primera paciente que va a conversar con el ministro Salas. Ministro. Hola, María, ¿me escucha? Aló, María, ¿me escucha? Le escucho. Parece que estamos teniendo un problema de sonido. Sí, ahí la escuché, pero se como que se cortó. Parece que tuvimos un problema con la llamada y la llamada se cortó. La estamos volviendo a llamar. Un segundo. Ok. Mientras tanto, yo quiero indicarle también a la población que no ha habido ninguna evidencia que arroje que los animales, las mascotas, los perros, los gatos, los pájaros, bueno, en realidad los pájaros no deberían ser en muchos casos mascotas, pero especialmente los gatos y los perros no transmiten el COVID a personas. Es cierto que se han reportado casos muy aislados, pero más bien es casi que al contrario. Y son casos muy, muy aislados, de que más bien el humano le ha infectado el virus a los animales. Pero eso es importante indicarlo y aclararlo para que no existan conductas, por ejemplo, de abandono de mascotas por esa situación. Ministro, ya tenemos... María, ¿me escucha? Sí, la escucho. Hola, un gusto saludarte. Muchas gracias por haber accedido a conversar con nosotros. Estamos celebrando el Día Mundial de la Salud y justamente queríamos tener esta conversación con vos, que ya has estado pasando por este proceso. Y yo quería preguntarte, ¿cómo ha sido tu caso? ¿Cómo te has sentido en medio de todo esto? Yo sé que tu esposo también ha tenido positividad por COVID-19, pero él no ha tenido síntomas. Yo quisiera que me contaras un poco cómo ha sido vivir esta experiencia y que la población conozca más de cerca una persona que ha estado pasando por una infección por COVID-19. Sí, claro. Buenas tardes. En realidad, sí, mi esposo y yo tenemos COVID. Él, gracias a Dios, es un caso asintomático. Entonces, lo único que le dio fue que no podía oler. Yo sí he padecido de síntomas bastante fuertes. Yo, en realidad, soy una persona de 33 años, saludable, no tengo ninguna enfermedad, nunca he padecido de nada, nunca me han operado. En realidad, gozo de mucha salud, hago ejercicio, me mantengo activa. Y aún así, yo pasé 2 semanas bastante fuertes. O sea, siento que por mi edad y por mi condición de salud nunca le tuve miedo al virus, ni pensé que algo muy grave me iba a pasar, y sin embargo fueron 2 semanas bastante difíciles. A mí las fiebres me llegaban casi a los 40 grados, amanecía con fiebre y me acostaba con fiebre, no podía dormir de noche, tenía muchos escalofríos, el dolor de cuerpo era insoportable, pero hasta estando acostada, las articulaciones, la fatiga, de una forma que del segundo piso de mi casa yo no podía bajar. El simple hecho de alimentarme, de comer algo para poder tomar el medicamento, era sumamente agotador. Era agotador comer. En realidad, y eso que yo no tuve problemas respiratorios fuertes, he tenido tos y he tenido una presión en el pecho y en la espalda, que me molestaba mucho al estar acostada boca arriba, pero en realidad siempre pude respirar y eso fue lo que hizo que a mí no me llegaran a internar, ¿verdad?, en un hospital. Y como le digo, siempre una persona bastante saludable, aún así fue un proceso muy difícil. Gracias a Dios, mi esposo estar asintomático, él pudo atenderme. ¿Verdad? Nosotros estamos completamente aislados en nuestra casa, somos nosotros dos. Y la verdad que es difícil, me parece que es un virus que no es jugando y que eso hace que tengamos que cuidarnos bastante, ¿verdad? Ahora una persona con algún padecimiento o que tenga problemas respiratorios, yo me imagino que debe ser todavía mucho más difícil de una persona adulta mayor, ¿verdad? En realidad yo fueron 2 semanas prácticamente en cama, 2 semanas que si en la mañana me sentía un poquito mejor, en las tardes la recaída era aún más fuerte, ¿verdad? Sí, en todo este proceso me he sentido sumamente acompañada. Yo agradezco muchísimo a las autoridades de salud, al sistema de salud de Costa Rica,
Desde que yo tengo COVID, a mí me llaman 3 personas diarias, independientemente de si es sábado o si es domingo. ¿Sí? Me llaman del EVAIS al que pertenezco, me llaman del Ministerio de Salud, me llama una trabajadora social. Todavía hoy en la mañana me estuvieron llamando las 3 personas para ver cómo me sentía. Un seguimiento total y en realidad en momentos así, en momentos donde estamos en una crisis por COVID, donde las cosas han sido difíciles, ese acompañamiento pues lo motiva a uno mucho, ¿verdad? Tanto así que hasta me daban los números personales de cada uno de ellos por si necesitaba algo, por si de pronto me sentía mal. Ellos se encargaron de darme el seguimiento y decirme cuando tuve que ir al hospital para que me valoraran, para que me ayudaran porque estaba un poco bastante mal de temperatura. En realidad una atención que me ha ayudado a sentirme bien, a sentir calma, a sentir de que yo salía de eso y que estaba acompañada para lo que necesitara. Ok, María. Yo quisiera, bueno, agradezco mucho ver a toda esa explicación y me alegra que ya esté superando esta experiencia y que por dicha ha sentido ese acompañamiento por parte del sistema de salud. Yo quisiera que usted le dé un mensaje a la población en medio de toda esta pandemia que estamos viviendo, si usted pudiera, de verdad, y lo está haciendo en este momento, de hecho, dirigirse a la población y darles un mensaje a todos y todas los costarricenses que están escuchando esta transmisión, que están sintonizándola. Parece que tuvo problemillas con la llamada. Tuvimos un inconveniente con la llamada, no sé si la podemos volver a conectar. Para la población sería que cuidémonos a los nuestros, cuidemos al pueblo de Costa Rica, tomemos en cuenta los protocolos de estornudo, de tos, que nos lavemos las manos y que realmente no salgamos, solo lo justo y necesario. El aislamiento es difícil, es complicado, pero sí se puede y es por nuestra salud y para los demás. Esto no es jugando y sí creo que en serio está en nuestras manos que no haya más casos, que podamos controlar esta situación y que podamos salir con éxito Costa Rica en toda esta problemática. No salgamos de la casa. Más adelante ya podremos disfrutar y estar con nuestros familiares. Muchísimas gracias, María, por su mensaje, por compartir su experiencia. Y espero que ya termine de recuperarse satisfactoriamente. Muchas gracias, de verdad. Seguidamente vamos a escuchar la conversación de otra paciente que de manera ficticia la vamos a llamar Ana, y don Román va a sostener una breve conversación con ella para poder entrar en detalles de cuál ha sido su vivencia en el proceso de aislamiento y que nos pueda más bien dar consejos en esa línea. Estamos comunicándonos con Ana. Hola, Ana, ¿se encuentra en línea? Hola. Estamos tratando de comunicarnos. Hola. Hola, ¿se encuentra en línea Ana? Ana, ¿nos confirmas cuando nos escuchas? Hola. Ana, ¿nos escuchas? Parece que Ana tiene un problema con la señal celular en este momento. Vamos a hacer el último intento para ver si podemos comunicarnos con ella.
Hola. Hola. Bueno. Parece que estamos teniendo un inconveniente. Vamos a iniciar el periodo de consultas y quizá más adelante, si tenemos espacio, nos comunicamos. Ya está. ¿Hola? Ana al aire. Hola. Sí, hola, ¿cómo le va? Hola, Ana, ¿cómo está? Muy bien, doctor. ¿Usted? Muy bien. Bueno, bienvenida al aire. Muchas gracias. Muy contenta. Sí, adelante, perdón. No hay cuidado, muy contenta de haberme podido reintegrar ayer a las filas de trabajo de esta noble institución, después de 30 años de laborar en ella. La primera vez que me he ido tanto tiempo, pero ya estamos de regreso. Bueno, y le damos una calurosa bienvenida de vuelta a la caja. Muchas gracias. Cuéntenos, entiendo que su aislamiento fue bastante prolongado. Quisiera que compartiera con toda la audiencia cómo fue ese aislamiento, tanto en lo físico como en lo emocional. Claro, sí fue interesante, fueron 4 semanas completas, probablemente porque se hizo un diagnóstico temprano. Pues es natural, al principio uno siente mucha ansiedad de cómo le va a ir con la enfermedad. Yo tuve la suerte de que fue una enfermedad leve, como ocurre en el 80% de las personas. Sí traté de mantenerme en una rutina diaria, de estar en contacto con compañeros, amigos y familia, hacer ejercicio, hacer una vida sana. Traté de no ver televisión, que fue algo que creo que me ayudó mucho. Y realmente tuve mucha paz. Dios me bendijo con una enfermedad leve y con mucha paz por estos 28 días. ¿Y tuvo algún momento en que consideraba que estaba poniendo a algún familiar en riesgo? ¿Cómo fue esa convivencia? Sí, bueno, al principio siempre eso es el temor de uno, ¿verdad? A quienes pudo haber infectado, tanto en el trabajo como en la familia. Gracias a Dios, yo tuve la suerte de que apenas sospeché que podía estar infectada, me aislé voluntariamente y guardé ese aislamiento en forma estricta hasta el final, y estaba sola en mi casa, así que eso me permitió que no hubiera ninguna infección secundaria a mi caso. Pues excelente esa responsabilidad ciudadana de aislarse y de realmente tomar esto con la seriedad del caso, y gracias a Dios tuvo un caso leve, aunque sabemos que la mayoría van a ser leves, pero sí hay siempre el temor de que se puede complicar esta enfermedad. Así es. Bueno, para tal vez terminar, si quisieras darle un mensaje a toda la audiencia, en verdad, ¿qué quisieras transmitirle al país? Yo creo que esto es algo que tenemos que tomar con calma, muy de la mano de Dios. Él nos va a ayudar a salir de todo eso. Todos tenemos una responsabilidad muy grande. Esto no se trata de usar mascarillas N95, N99. Esto se trata de todos como individuos ser responsables. Guardar el distanciamiento social, sobre todo en la gente más joven. Quiero hacer un llamado a los más jóvenes que les cuesta un poco más. El lavado de manos, la fórmula para estornudar y toser, y cuando sea necesario y nos corresponde en nuestro trabajo, seguir las normas establecidas. No abusar del material que los médicos van a ocupar en el momento preciso, y ayudarnos entre todos. La solidaridad, que es
pilar de esta institución, debe ser ahora un pilar nacional de colaboración entre todos. Perfecto, muy buen mensaje, doña Ana, y bienvenida de vuelta, la ocupamos donde está. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. De verdad que un agradecimiento de parte del equipo de la Caja y del Ministerio de Salud a las pacientes que nos pudieron acompañar y que nos ayudaron con estos testimoniales que creo que son valiosos para la ciudadanía y para los equipos periodísticos que nos están cubriendo también. Iniciamos con un periodo de consultas. Yo sí quisiera agregar rápidamente, ministro, o sea, por favor. Lo que dijo el doctor Macaya. Son dos experiencias, una de un curso de la enfermedad más leve, otra que lo tuvo un poco más fuerte, pero que hay personas que sí van a enfermar gravemente, que algunas de ellas lamentablemente no nos pueden contar su experiencia o la contarán si logran recuperarse. Pero yo quiero que eso quede claro porque es cierto, el COVID-19 la mayoría de las personas no va a necesitar de la hospitalización. Pero reiteramos, ¿por qué es que estamos todos en esto, unidos? Para que no nos enfermemos todos de un solo tiro y que no vayamos a saturar, a sobrecargar, a no darle la capacidad al sistema de salud de atender los casos graves. Eso es la misión que tenemos. Porque, como le digo, si uno piensa y tira una moneda y piensa, bueno, ¿será que si me voy a enfermar va a ser grave, va a ser leve, va a ser no tan, ni siquiera sin síntomas? No hay forma clara de saberlo. Sabemos que los que tienen susceptibilidad son las personas con factores de riesgo, son los diabéticos, hipertensos, problemas de pulmones, problemas del corazón, problemas como cáncer o el sistema inmunológico, adultos mayores, esos son los que tienen más susceptibilidad, pero no hay forma de decir que una persona no va a reaccionar de una forma grave, aunque no tenga factores de riesgo. Y ven que tenemos personas en unidades de cuidados intensivos jóvenes, de 30 y resto de años, sin factores de riesgo inclusive. Y eso hago como una reflexión final porque la experiencia de estas dos personas es muy enriquecedora, pero o sea, sepamos que los casos graves van a seguir ocurriendo y eso tenemos que tenerlo muy claro. Iniciamos con las consultas. Canal 13 pregunta, ministro. Según se informa en medios internacionales, en Nicaragua está incrementando el número de casos COVID-19. ¿Se va a pedir alguna medida adicional a la OMS ante esta situación? ¿Hay trabajos o conversaciones con ACNUR para este asunto? Vamos a ver, de ese manejo con Nicaragua, yo sí voy a pedir que todas las consultas sean abordadas por la Cancillería. Lo que sí puedo indicar el día de hoy es que hubo una conferencia que dio la directora de OPS o la OPS misma, la Organización Panamericana de la Salud, en donde indicaron claramente que ellos les han dado las recomendaciones y lineamientos igual a todos los países y que sí, en Nicaragua ha habido acciones o actitudes en contra o que no van alineados a esas indicaciones que ha dado la OPS. Y ellos hacen un llamado justamente, pero sabemos que los gobiernos son soberanos, pero hacen un llamado a que se haga ese seguimiento de las atenciones, de las indicaciones. Pero indico, cualquier asunto de internacional lo va a despejar Cancillería. Y sí, hemos dicho que la vigilancia en ambas fronteras se ha estado fortaleciendo importantemente, se han tomado medidas, y ustedes ya lo saben, que en este momento no se permite el ingreso de personas al país que no sean nacionales o residentes, o que incluso los que hayan salido en esta última semana, si salen del país y están como residentes a la hora de volver, pierden el estatus, no pueden, de hecho, regresar porque ya no serían ni siquiera residentes o otras condiciones. Así que esas medidas se han estado tomando, pero sí yo quisiera hacer esa acotación con respecto al manejo del asunto internacional. Canal 13 también nos consulta. Queremos saber si hay algún resultado de la investigación a la clínica Marcial Fallas por supuestamente haber negado la atención a un paciente con coronavirus. Esa investigación sigue en curso, va evolucionando y daremos el informe cuando ya esté completa. AM Prensa nos consulta. Nos llegó información de que aparentemente el sábado en la madrugada murió un paciente en la clínica Marcial Fallas y que fue trasladado a la morgue del San Juan de Dios porque mostró síntomas y falleció en un lapso de 24 horas. Le iban a practicar la autopsia para determinar si la muerte fue por COVID. ¿Es verídico esto? Eso lo que podemos decir es que se le tomó muestra por COVID-19, salió negativa y con esto ya sumamos dos personas que han fallecido y que en algún momento se pensó que podía ser por COVID-19, se les tomaron muestra y salió negativo.
AM Prensa también nos consultan. Nos llegó información de que aparentemente un residente del área de anestesia del Calderón Guardia tiene COVID-19. Según la información, lo diagnosticaron el martes pasado y los contactos no han tenido ese seguimiento, pues este paciente facilitó una lista y no los han llamado. En apariencia, muchos de estos contactos son funcionarios o residentes que trabajan directamente con pacientes y no tienen mascarillas, de acuerdo con la información que nos llegó. ¿Tienen detalles de ese supuesto caso, don Román? Bueno, voy a referirme a la generalidad. Siempre se sigue un protocolo. Caso confirmado, es aislado. En su casa, si no necesita hospitalización, o en un hospital en el nivel adecuado, si requiere de ese nivel especializado. Y luego se hace un barrido epidemiológico para ver cuáles son los contactos cercanos, y esos también son aislados. A la vez, se hace una limpieza exhaustiva de las áreas donde estuvo la persona positiva y sus contactos. En este caso, entiendo que involucraba un viaje también al exterior, es algo que hemos mencionado en el pasado, pero a lo que me voy a referir es el protocolo es lo que siempre se aplica. Telenoticias nos consulta, el director de la OMS está animando a los países a usar mascarillas, señor ministro. La pregunta es si seguimos con la misma recomendación en Costa Rica o si hay algún cambio en la directriz que se ha mantenido hasta el momento. Ok, las mascarillas sencillas, o sea, los cubrebocas, hay un lineamiento actualizado de la Organización Mundial de la Salud el día de ayer y no varían en realidad la recomendación. Ya lo hemos indicado, en nuestro país no existen muchas personas con síntomas que anden en la calle como para decirle o indicar a toda la población que usen mascarillas. Recordemos que la mascarilla sencilla lo que principalmente logra es evitar que las personas que están expuestas, especialmente a personas con síntomas o bien que no tengan síntomas tan claros, posiblemente la pérdida del olfato en algunos que no tienen síntomas, que ya dijimos que es uno de los marcadores que nos dice que una persona está con el virus pero no ha manifestado todos los síntomas, que proteja a los demás de no infectarse. La recomendación sigue siendo en este momento la misma. Para trabajadores de salud, los diferentes tipos de equipo de protección personal dependiendo de las tareas que realice, y para las personas en general, los que tienen síntomas de tos, de fiebre, estornudos, sí se recomienda que se usen para proteger especialmente a las personas más cercanas y las personas también que tienen pérdida del olfato, pérdida del gusto de forma repentina, que no hay ninguna explicación clara del por qué, que pueden ser personas justamente con COVID-19, que incluso se amerita que se tome una muestra, tienen que usarla también para evitar, pero especialmente las infecciones en las personas más cercanas, en el núcleo más cercano. Una persona que, por ejemplo, tenga pérdida del olfato, que no tenga un cuadro florido, posiblemente, ya estamos viendo más bien, lo más probable es que no vaya a infectar a cualquier persona que se topó por ahí y la saludó. Es especialmente, lo estamos viendo ya en los casos que tenemos en nuestro país, a las personas que viven cerca, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los tíos, a las personas que están ahí conviviendo de forma más cercana, y por eso es que se recomienda que se use la mascarilla para las personas que han perdido el olfato. O bien los que están también en cuarentena, que ya eso sería un asunto, pero con la indicación de la autoridad de salud. No es una indicación generalizada para la población. Amelia Rueda nos consulta, ¿ya se han tenido casos sospechosos en centros penitenciarios? ¿Cuántos y qué tipo de monitoreo se tiene con respecto a los síntomas que puede tener esta población? Ya recordemos que hay un protocolo específico que se trabajó con el Ministerio de Justicia y Paz y en donde hubo una amplia participación también de varios sectores para hacer el protocolo, y en donde acá sí se tiene toda una forma de actuar en los centros penitenciarios. No hemos tenido hasta el momento sospechosos, pero sí se tienen ya claros cuáles son las rutas, los posibles lugares en donde se pueden hacer aislamientos, se han tomado todas las previsiones en los que son las medidas de higiene hasta donde es posible, y sabemos siempre que son poblaciones que tenemos que manejarlas especialmente. Y yo también quiero hacer aquí una acotación que tal vez no tenga que ver con privados de libertad, pero sí tiene que ver con el tema en general. He recibido denuncias de algunos taxistas que de forma inescrupulosa han estado también alterando las Marías. No tengo la forma de comprobarlo, pero sí me están diciendo ya varias personas que han notado que los viajes están saliendo muchísimo, muchísimo más caros.
Y esto vamos a hacer que se haga la investigación respectiva, pero por favor, aquí como hemos también indicado que han habido denuncias y que hay gente que se está tratando de aprovechar de las personas para estafarlos, también llamo a estos transportistas a que hagan un uso responsable y que también no le nieguen, por ejemplo, o no le aumenten la tarifa a una persona que trabaja en un hospital o en un centro de salud, que eso es sumamente grave, y créanme que vamos a hacer investigaciones al respecto. Extra nos consulta. Fuentes nos dicen que este lunes le cancelaron a la caja una orden de compra de ventiladores o respiradores, además de otros insumos. ¿Es cierto que lo cancelaron y por qué razones? ¿Cuántos ventiladores o respiradores son y para cuándo estaban agendados que llegaran al país? ¿Qué medidas se tomarán ahora y qué otros insumos ya no recibirá la caja con esta cancelación de compra? ¿Cuál era el monto total de la orden de compra? Don Román. Nosotros tenemos una serie de pedidos hechos para ventiladores nuevos a proveedores internacionales. El caso en mención, si estoy interpretando correctamente, es una orden que era de aproximadamente 60 ventiladores que estaban tenían una fecha de entrega que era más o menos en esta semana. Se ha ido atrasando, ha habido conversaciones con la empresa. Y creemos que ya está resuelto el problema, así que esperamos tener esos ventiladores en más o menos 10 días a 2 semanas. Nación consulta, ¿existe alguna disposición especial del Ministerio de Salud para universidades privadas sobre la suspensión de clases presenciales al igual que en las públicas? Una escuela privada de medicina está convocando a sus alumnos a clases presenciales a partir del 13 de abril en talleres de simulación en vista de que la caja suspendió temporalmente el internado rotatorio. Don Daniel. Vamos a ver, recordemos, estamos elevando todavía en la parte de la curva en donde no hemos llegado a un pico. Y las posibilidades de infecciones son múltiples. Por eso es que hemos tomado la decisión de no reanudar el ciclo lectivo para preescolar, primaria y secundaria. Y en ese sentido yo llamo a que no es el momento de estar reanudando clases en los centros hospitalarios de forma presencial, en los centros, perdón, universitarios de forma presencial. Creo que tenemos que ser prudentes. Este no es el momento. Ya, como hemos indicado, es un asunto mundial. Costa Rica, estamos atravesando la primera ola pandémica. Hemos estado dando los lineamientos y las recomendaciones. Y en el sentido de que las universidades, sí, o sea, algunas han estado tomando decisiones de tener algunas actividades presenciales. Yo, mi recomendación y llamado es a que por favor nos abstengamos por el momento. Estamos todavía en una situación que no podemos bajar la guardia. Lo hemos venido diciendo reiteradas veces, así que por favor, cuando ya veamos que la situación epidemiológica se está normalizando, que ya tenemos estudios que demuestren que tenemos ya cierto grado de seguridad para reanudar muchas de las actividades que hemos venido suspendiendo, lo vamos a comunicar. Pero en este momento estamos todavía elevando el pico y hay que tratar en todos los medios de los asuntos que no son sumamente esenciales, mantenerlos a nivel o virtual o desde la casa. La Teja consulta. La Fiscalía Adjunta de Pocosí consiguió que se ordenara arresto domiciliario en contra de un hombre de apellido Zúñiga Zamora, a quien se le abrió una causa por el presunto delito de desobediencia. En apariencia, el hombre no respetó la orden sanitaria de aislamiento luego de haber llegado de un viaje y salió de su vivienda. Las dos consultas que tenemos es sobre el tema es si la persona se le aplicó la multa económica y si es posible que algunos que nos detalle un poco sobre lo que conlleva esa multa. Bueno, recordemos que la Ley General de Salud, planteamos un proyecto que sigo agradeciendo a los diputados y diputadas que lo aprobaron para multar al incumplimiento de una orden sanitaria. En este caso, las órdenes sanitarias se emiten principalmente para dos tipos de personas. Las que ya tienen síntomas que se catalogan como sospechosos y que en el momento que se toma la muestra pueden pasar a ser descartados o confirmados. En caso de que sea confirmado, obviamente se mantiene la medida. Pero también para los contactos cercanos de esa persona. Y el incumplimiento de esta medida puede ascender en una multa de hasta 2 millones de colones. En este caso, nosotros hacemos un informe
Le indicamos al infractor que tiene que pagar la multa, se le otorga un plazo de 22 días para hacerlo, para que cancele, y si no lo hace, se procede al cobro en la sede administrativa, y si no, se pasa a cobro judicial. Miren que estamos hablando para personas que ya son sospechosas o confirmadas de 2 millones de colones. No es una cifra que podamos como decir, a mí eso, yo saco un préstamo y lo pago, o no creo que a nadie le estén sobrando los 2 millones de colones para hacer este tipo de, enfrentar al sistema administrativo y judicial para hacer este efectivo este pago. Así que todos esos casos que han estado dando ahí, los estamos investigando y se van a tomar las acciones correspondientes. Ya incluso en algunos casos hemos pedido el parte policial, o si ya hay cámaras que han captado a las personas fuera de sus casas, estamos procediendo para cobrar esas multas y obviamente retenerlos en las casas, porque es lo que corresponde en este momento, como cualquier ciudadano responsable, en un sentimiento que ya llamamos de unión, que es una situación mundial, que no debemos bajar la guardia y que la actitud responsable individual de cada persona de mantener ese aislamiento, esa cuarentena, se hace sumamente importante. Así que sigo haciendo ese llamado, por favor, a que no haga falta aplicar esas multas, a que no haga falta que la policía lo lleve a la casa. Aquí ocupamos de verdad que todos colaboremos, todos y todas, desde el quedarnos en casa, desde no tocarnos la cara en sitios públicos si no nos hemos lavado las manos, hasta obviamente con más delicadeza el asunto de si está con síntomas o si es contacto directo, mantener el aislamiento, la cuarentena, por el tiempo que la autoridad sanitaria ha indicado. Don Román, Sociable Comunicaciones nos consulta, ¿quién está realizando la compra de los insumos, productos y equipos para la atención de la emergencia? ¿Hay empresas nacionales haciendo esa proveeduría? ¿Cuáles y por qué montos? Bueno, en la caja hay varias gerencias. Está la gerencia de logística, que es la que maneja todo el aparato logístico, desde la adquisición de insumos al almacenaje. Esa gerencia está comprando todo lo que son los kits de diagnóstico, los insumos de protección personal, los medicamentos y todo tipo de ítems que se fabrican también son manejados por la gerencia de logística. Hay otra gerencia, que es la gerencia de infraestructura y tecnología, que es la que adquiere los equipos duraderos. Estamos hablando, por ejemplo, de equipos de rayos X portátil, que hemos comprado varios para esta pandemia, equipos de, por ejemplo, de respiradores, que son de larga duración. Entonces, eso es otra gerencia, y en ambas gerencias se establecen protocolos que se siguen, que son institucionales, para lo que es la compra de bienes y servicios, y también cuando hay que hacer compras en una situación como la que estamos hoy, muchas de ellas se hacen con autorización previa de la Contraloría General de la República. Siempre Sociable Comunicaciones consulta, el día de hoy se ha dado cuenta en parte del oficial del Ministerio de Justicia del fallecimiento de un privado de libertad en el CAI, Jorge Arturo Montero. Las autoridades niegan que se tratara de un caso COVID. Además, la madre de un privado de libertad envía un audio a este medio en el que indica que su hijo y al menos 3 privados de libertad se encuentran delicados de salud y no saben si es COVID o un contagio de tuberculosis. ¿Pueden, por favor, indicar si la Caja o el Ministerio de Salud conoce estos casos y cuál es el parte oficial? Doctor Salas. Ya se le tomó la muestra correspondiente para análisis por COVID-19 a esta persona que lamentablemente falleció y se estará dando el resultado en momento que esté disponible, posiblemente ya sea en el transcurso del día de hoy o posiblemente más bien mañana. El medio Qué Torta consulta, don Román, ¿en qué se basó el doctor Ruiz Cubillo para decir que un día en cuidados intensivos puede costar entre 20 y 30 mil dólares? ¿De dónde sacó el doctor ese dato? Bueno, probablemente a lo que se refería el gerente médico es que los 30 mil dólares son el costo de una estancia promedio en la unidad de cuidados intensivos, no por día. Por día se estima que es más o menos 1.300.000 colones, y por el número de días en promedio que está un paciente en una unidad de cuidados intensivos, se llega a ese aproximado de 30 mil dólares. Pero quiero resaltar que hay pacientes que duran mucho más del promedio. Hay pacientes que actualmente están en una unidad de cuidados intensivos con COVID-19, que ya cumplieron el mes. Entonces, esto es una enfermedad que, como vimos con las dos
pacientes que han padecido de esta enfermedad. Una fue un caso muy leve, el otro un poco más pesado, pero llega hasta el caso extremo donde se puede estar en cuidados intensivos por una duración de bastantes días. CRC Noticias consulta, ¿se podría dar un número de cuántas personas positivas de COVID se encuentran hospitalizadas en Senare hasta hoy, don Román? En este momento hay 3 pacientes COVID positivos en Senare y probablemente a como se vayan coordinando algunos traslados de otros hospitales, vayamos agregando a ese número o simplemente hospitalizando en ese centro a como se van no solo diagnosticando pacientes nuevos, sino esos pacientes que requieren de esa atención hospitalaria de una complejidad media a media alta. Don Román, Multimedios consulta, quisiera saber cómo será la distribución de las pruebas que llegaron al país hoy como parte de la donación que hace el BCIE. Sí, las pruebas que llegaron esta mañana, que son 26,000 pruebas, son de una característica que usan una plataforma de laboratorio que está centralizada en 4 hospitales en este momento, que es el Hospital Calderón Guardia, el San Juan de Dios, el México y el Hospital Nacional de Niños. El muestreo va a ser descentralizado, o sea, vamos a estar muestreando en todo el país, pero esas muestras tienen que venir al laboratorio, a uno de estos 4 laboratorios de estos 4 hospitales, para obtener los resultados. Nosotros seguimos en la búsqueda de otro tipo, otra tecnología de pruebas que también son basadas en PCR, que son las más precisas, pero que permiten una descentralización, que tienen unos aparatos para el análisis muy portátiles y que se pueden distribuir localmente en todo el país. Pero muchas de esas pruebas en este momento son las que precisamente el mundo entero está buscando. Y algunas inclusive parecen tener prohibiciones de exportación de los países de origen. El observador pregunta, ¿la atención de la emergencia en zonas fronterizas ha pasado por el Ministerio de Seguridad y los controles migratorios? Sin embargo, las fronteras son porosas e incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores estudia acciones a emprender por la inacción de Nicaragua para atender la crisis. Don Román Macaya mencionó la posibilidad de establecer un nuevo centro médico temporal en la zona fronteriza. ¿Cuál es la estrategia de atención de salud y de la caja en la zona norte, concretamente en los territorios más fronterizos? ¿Se está contemplando la eventual atención de migrantes? Don Román. Bueno, la atención de migrantes es algo que se coordina entre la caja, obviamente el Ministerio de Seguridad Pública, ACNUR, la Comisión Nacional de Emergencias, la OPS, la OIM, o sea, realmente es multiinstitucional. En cada frontera hay centros de atención temporal de migrantes que llamamos CATEM y queremos fortalecer la capacidad de esos centros para una eventual atención de personas que se tengan que diagnosticar y posiblemente aislar en zonas fronterizas. Pero esto es algo que todavía está en discusión con todos estos organismos, algunos nacionales y otros internacionales, para atender el reto de el tema migratorio en tiempos de pandemia. Don Daniel, nos consultan, ¿estamos en el pico más delicado de pandemia a nivel local? De lo contrario, ¿cuáles serían los parámetros para determinar cuándo el país estaría en ese pico? Bien. Por eso, cuando yo ayer indiqué el mensaje de que el país ha respondido satisfactoriamente, estamos haciendo que juntos, todos, aquí es una acción conjunta, aquí no es que solo la caja o que solo el ministerio o que solo el sector privado, que solo el Consejo Económico, aquí es, o la Asamblea Legislativa, aquí es todos unidos. Pero no podemos jamás en este momento cantar victoria. Recordemos que hay personas que no han tenido el virus y que posiblemente en este momento aún sean una cantidad muy importante de la población en el sentido de las personas, por ejemplo, sin síntomas, que sabemos que es un porcentaje alto de todos los que se logran infectar. Posiblemente sea mucho más que el 20% que se reportó en Corea del Sur. Pero hay países que han llegado
a la tercera quincena y han relajado sus medidas del todo o mucho, o la población se ha confiado y han tenido un aumento importante de casos que no queremos tener en nuestro país. Así que siento que ya hemos pasado un mes desde que detectamos el primer caso, pero no podemos jamás decir que ya llegamos al pico y que ya el punto máximo de la curva ya fue superado y que ya vamos saliendo. Todavía, como les digo, esa información, de acuerdo a los datos que se han venido manejando, no se ha alcanzado. Don Román, sobre las caretas tenemos consultas de medios regionales donde preguntan dónde se pueden conseguir estas caretas o si las pueden usar para atender algún tipo de público. Entonces, tal vez especificar el uso que se le va a dar a este tipo de instrumentos. Bueno, la careta que presenté al principio, que es esta que muestro de nuevo, es una careta que adquiere la caja en este momento por un contrato con una empresa. El Grupo Vargas es la empresa que nos está vendiendo estas caretas, que están diseñadas y producidas localmente. Y eso es lo que buscamos, una solución local en todos los insumos posibles para enfrentar esta crisis. En cuanto ya el uso y la provisión extra paredes de la caja, ya eso trasciende nuestras recomendaciones. Pero sí buscamos siempre las mejores ofertas y compramos a gran escala y eso nos permite ser bastante competitivos en la adquisición de estos bienes. Don Daniel, Punto Noticioso consulta. Deseo saber si aparte de realizar campañas de represión fundamentadas para que no pasen los migrantes por puntos clandestinos, están haciendo campañas de concientización específicas para que el migrante tome conciencia de los riesgos sanitarios que conlleva pasar la frontera. Bueno, yo creo que ya hemos indicado muy claramente y se ha divulgado en múltiples ocasiones las medidas que se han tomado con respecto a la pérdida de los estatus de personas no nacionalizadas, ¿verdad? Que si salen en este momento del país y buscan ingresar de nuevo, perdieron completamente el estatus. Y eso se ha dado a conocer por múltiples formas. Obviamente, pues como les indicábamos, acá el riesgo sigue estando presente dentro del país y claro que también fuera, pero también enfoquémonos mucho en que las medidas que estamos tomando es para protegernos de la posible transmisión interna y que el asunto también de que puedan venir personas de afuera, ya hemos tomado todas las medidas desde el cierre de fronteras para cualquier persona de cualquier país que pueda venir, como estas medidas también de la pérdida del estatus de migratorio, en caso de que la persona salga y busque reingresar, se pierde ese estatus y queda como un extranjero, ya sin ninguna condición de residencia o de otra situación regular en el país. Semanario Universidad consulta. La OPS dijo hoy que es necesario fortalecer la prevención y el control de las enfermedades. ¿De qué forma esta emergencia sentará un precedente y cambiará los parámetros de vigilancia en nuestro país? Nosotros, el sistema de vigilancia epidemiológica y virológica, porque también hemos estado indicando que nosotros tenemos 18 establecimientos seleccionados estratégicamente en lo largo y ancho del país para hacer vigilancia virológica. ¿Qué significa eso? Vigilancia virológica, me va a decir la gente. Eso es básicamente poner lugares que toman muestras de personas con síntomas de tos, de fiebre, de estornudo, de secreción nasal, y las envían esas muestras para ser analizadas y saber qué virus están circulando en esos puntos del país. Son puntos que están a lo largo y ancho de todo el país. Esa vigilancia virológica la tenemos desde hace muchos años. Incluso nos permite aportar a la Organización Mundial de la Salud para que ellos digan cuáles son las cepas que se van a incluir en la vacuna con influenza que aplica para el hemisferio norte o incluso para el hemisferio sur. Y la vigilancia epidemiológica, que recordemos que tenemos un decreto de vigilancia que tiene vigencia de muchas décadas atrás, en donde se ha determinado una lista de eventos que tienen que ser de notificación obligatoria y sin cualquier profesional o cualquier persona que detecta una sospecha, que es para justamente actuar oportunamente y no lo hace, no notifica, también está sujeto a penalizaciones importantes dentro de nuestro sistema legal. Y hemos trabajado mucho en la formación de epidemiólogos, en la capacitación, en cursos de epidemiología, de sistemas de información,
Hemos estado trabajando ahora que tenemos ya el EDUS, que permite toda esa digitalización de la consulta y generar incluso las boletas de notificación de forma automática. Toda enfermedad que corresponda con un evento de notificación obligatoria, el EDUS automáticamente ya tiene esa capacidad, y a nivel del Ministerio de Salud también hemos estado, ya tenemos una plataforma que permite eso y estamos haciendo los últimos afinamientos para tenerlo lo más sincronizado posible. Además de que hemos también tenido el acercamiento con los hospitales y centros privados para facilitar, ya tenemos incluso una plataforma de notificación vía web. Así que el sistema de vigilancia de nuestro país virológico y epidemiológico es muy fuerte y tenemos personal muy capacitado, y más bien estos son situaciones que ponen a prueba ese sistema, pero que vemos cómo responde satisfactoriamente porque tenemos mucho músculo y mucha capacidad que se ha venido fortaleciendo a lo largo de muchos años. Don Román, la OMS también señala la necesidad urgente de fortalecer el personal de salud a nivel mundial, especialmente el de enfermería, hoy siendo el Día Mundial de la Salud con dedicación a las enfermeras. ¿Cuál es la realidad del país en cuanto a la cantidad de estos profesionales y cómo trabajan para fortalecer esta área de atención médica? Bueno, nosotros tenemos, hay varias categorías de enfermería. Están los que tienen un diplomado, un bachillerato, una licenciatura, están los auxiliares de enfermería, pero yo creo que este llamado de la OMS es un llamado generalizado de que tienen que haber sistemas de salud robustos para poder atender embates al sistema inesperados. En otras palabras, no podemos tener un sistema que está, digamos, afinado en su capacidad solo a atender el día a día, porque cuando se dan este tipo de pandemias es cuando se saturan los servicios y estamos viendo las consecuencias de eso. Y eso trasciende enfermería, trasciende hasta a la formación de especialista, la generación, la formación de médicos generales y todas las áreas auxiliares. Así que creo que una vez que salgamos de esta crisis, de esta pandemia, tendremos que tener un enfoque país e institucional sobre cómo prepararnos para la próxima pandemia o el próximo embate a nuestro sistema de salud. Y eso implica tener probablemente más del recurso humano o el principal recurso de cualquier sistema de salud, que es efectivamente el recurso humano. Conetki pregunta, ministro Salas, ¿qué opina de la estrategia que toman otros países como República Checa y Paraguay de usar mascarillas caseras para las personas que van a salir de sus casas en medio del confinamiento? Vean, las mascarilla, otra vez vuelvo a puntualizar, las mascarillas, los cubrebocas normales, principalmente el efecto que tienen es prevenir la infección en personas cercanas. Se han hecho muchos estudios de mascarillas hechas en casa. Recordemos que incluso las mascarillas normales, los cubrebocas de grado médico, tienen varias capas y varios tratamientos para también conferir un grado de protección. Como le digo, la función principal de cubrebocas es prevenir las infecciones de las personas que están alrededor, pero sí confieren cierto grado de protección un poco más baja. No es que no confieren protección del todo, pero indico, porque lo he remarcado múltiples ocasiones, hay personas que piensan que porque ya tienen un cubrebocas, incluso comprado, ya pueden descuidarse y entonces se acomodan sin lavarse las manos, la mascarilla, más bien se están infectando porque tocaron algo en la vía pública y no se cuidaron. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, porque el manejo del cubrebocas es toda una responsabilidad de cuándo tiene que cambiarse, cómo tiene que manejarse. Las hechas en casa, ya se ha indicado muchas veces que son muchas veces de tela o otros materiales que no confieren ninguna protección, más bien lo que aumentan es ese grado de seguridad falsa y que no están protegiendo verdaderamente. Y yo aquí quiero hablarles con toda la sinceridad de los estudios que se han hecho al respecto y de que de forma responsable, una mascarilla hecha en casa, en realidad, lo que puede hacer más bien es que la gente se descuide de otras medidas mucho más importantes, como el no saludar de mano, de beso, de lavarse las manos antes de tocarse la cara, de mantener el distanciamiento de 1.8 metros, de no ir a lugares públicos si no es sumamente necesario, porque hay gente que anda en la calle y porque piensan que andan con la mascarilla ya pueden actuar como normalmente lo hacen siempre, sin lavarse las manos, saludando de mano o de beso, o lo que ustedes quieran. Las medidas más importantes son otras. Y vuelvo a indicar, la mascarilla, sobre todo, la función que tienen es prevenir la infección en otras personas, las mascarillas normales.
Ministro Salas, Sol de Occidente consulta, ¿España está considerando la aplicación de pruebas masivas como el siguiente paso para flexibilizar la cuarentena? ¿Costa Rica tiene la posibilidad económica y logística para aplicar algo así en mediano plazo? Nosotros ya indicamos ayer, estamos ya planificando un estudio que va a permitir saber la cantidad de susceptibles o también más bien el grado de inmunidad que quedó o que va a quedar después de la primera ola o cerca de terminar la primera ola en nuestro país, contando que hay muchos casos sin síntomas que no se logran detectar y que eso nos va a dar más tranquilidad o más seguridad de las medidas que vayamos a tomar de levantar ciertas restricciones o ciertas medidas que se han mantenido en el tiempo. Eso es muy importante porque eso estadísticamente nos puede ya indicar justamente cuál ha sido el grado de exposición. Recordemos que en las pandemias de influenza se describen incluso una segunda ola o en algunos casos puede haber hasta una tercera ola. Y eso corresponde con personas que no entraron en contacto con el virus en la primera ola y que al momento de que el virus sigue circulando, lo que indicamos de las fronteras no van a estar cerradas de por vida, tenemos que abrirlo, siempre existe en las personas que no contrajeron el virus ese riesgo de infectarse. Y entre más sea ese bolsón, esa cantidad de personas que no se infectaron, es más el riesgo de que haya una ola importante o fuerte. Don Román, Extra Noticias consulta. Varios padres de familia consultan sobre el esquema de vacunación y los atrasos que hay en colocación de vacunas. En ese caso, ¿cuál es la recomendación? ¿Llevarlos a Levice o mejor no? Los esquemas de vacunación continúan, así que no falten a sus citas para vacunación, llévelos. Obviamente, lávense las manos, aplique el distanciamiento social, o sea, todo lo que se ha comunicado una y otra vez en cuanto a aislamiento social aplica, pero no falten a sus vacunas. Prensa Libre consulta, don Román, la rebaja del 75% a la base mínima contributiva a patronos y trabajadores independientes no se está cumpliendo por algunas empresas, según denuncias que tienen los medios. ¿Qué acciones se toman en casos donde se incumple? ¿Hay sanciones? ¿El trabajador puede hacer la denuncia y a dónde debería hacerla? Si entiendo correctamente, la pregunta es patronos que están pagando por debajo de la base mínima contributiva, aún bajo el esquema nuevo que bajó hasta un 75% de la base mínima contributiva. Esto, bueno, siempre se pueden presentar denuncias en la caja, en el Departamento de Inspección. También si, para cualquier pregunta que tengan los patronos, hay un correo electrónico que es ayudapat@ccss.sa.cr para cualquier consulta que tengan sobre temas de base mínima contributiva y todo lo que está aplicándose en estos momentos. Don Daniel, hay empresas, nos consulta teletica.com, perdón, hay empresas que están vendiendo al público caretas como las que mostró don Román, hasta por 2,000 colones. ¿Es recomendable que la población use este tipo de caretas? ¿Aplica la misma norma que en el caso de las mascarillas? Vamos a ver, aquí la población es libre de usar lo que ellos consideren, o sea, las caretas o las mascarillas las pueden usar. Aquí lo que hemos indicado es la recomendación, o sea, qué es lo que salud y qué es principalmente lo que la OMS, recordemos que sigue siendo nuestra autoridad a nivel internacional, mundial, en lo que son los lineamientos que hemos venido acatando en su gran mayoría han sido concordantes con lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Así que yo sí les quiero decir que si van a usar, o sea, si se deciden a usar una mascarilla, cuidado también porque ya hemos indicado que hay personas que venden máscaras como estas o otro tipo de mascarillas de muy dudosa calidad y que incluso pueden venir ya hasta con, uno no sabe, ¿verdad?, con algún tipo de sustancia alérgica o hasta con el mismo, o diferentes virus, ¿verdad?, porque no mantienen todo lo que es la cadena de manejo de este tipo de dispositivos, las venden a veces así, abiertas, ¿verdad?, y se las entregan a las personas, así que también hay que tener mucho cuidado en esto, porque hay gente que se quiere aprovechar, que quieren hacer, como decimos acá, su agosto, pero son materiales muy defectuosos o de muy dudosa calidad. Ministro, sobre el caso de la paciente que estuvimos escuchando, donde su esposo era sintomático, nos pregunta Noticias Colombia si puede dar más detalles sobre la transmisión a raíz de personas asintomáticas. Las personas sin síntomas, que ya hemos dicho que de un 30 a un 60% lo que puede manifestar es pérdida del olfato, pueden transmitirlo especialmente
de forma más importante a las personas que conviven más cercanamente con ellas. Una persona sin síntomas, que de repente fue a comprar algo en un supermercado, el riesgo de que vaya a infectar, por ejemplo, a la persona que está en la caja haciendo el cobro, es muy, muy remoto, muy bajo. El riesgo principalmente de las personas sin síntomas es para los que conviven, los que están en el núcleo más cercano de familiar específicamente, o bien, digamos, de trabajo, que podría ser que las personas que están ahí en más contacto sí puede haber un riesgo incrementado. Pero eso corresponde también con lo que hablábamos, la carga viral, la cantidad de virus que una persona puede portar en un momento específico, y que sí se sabe con otros virus, con este hay estudios que ya han estado tratando de hacerse, pero se sabe en general que con los virus, las personas sin síntomas que tienen el virus, la cantidad de virus es mucho menor que una persona que tiene todos los síntomas, como indicábamos anteriormente, de tos, de fiebre, de dolor de garganta, de dificultad respiratoria. Don Román, un breve mensaje final. Quédese en casa. Quédese en casa no solo para proteger a sus familias y a usted mismo, sino hoy, que se celebra el Día Mundial de la Salud, para proteger a los trabajadores de la salud. Ellos están en la primera línea de contención, y en la medida de que todos nos quedemos en casa, que practiquemos ese distanciamiento social, estamos protegiendo a los que nos protegen. Y eso es el acto más solidario que podemos hacer, y es algo tan sencillo como quedarse en casa. Don Daniel. Yo sí también quiero aprovechar que es el Día Mundial de la Salud y felicitar al personal de salud, especialmente a las enfermeras que trabajan en las diferentes instituciones, tanto del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social, del INSS, en el sector privado, cualquier enfermera que esté escuchando, una felicitación, porque ustedes hacen un trabajo enorme. De verdad que el personal médico, los médicos en general, sin el apoyo, sin la ayuda de ustedes, no podrían sacar la tarea adelante. Así que una felicitación muy especial, pero también la hago extensiva a todo el personal de salud, que ha mostrado una mística enorme, que ha mostrado un compromiso admirable, y que en este momento yo soy el admirador de todos ustedes. Estoy con ustedes, me enorgullece ser el ministro de salud con esa capacidad que tenemos de país y ese personal de salud. Y también el otro mensaje, ese es para el personal de salud, pero el otro mensaje sigue siendo y reiterando lo que dice el doctor Macaya: quedémonos en casa, esto no ha pasado, estamos todavía en etapa crítica, si se quiere decir así, que nos podemos desestabilizar si aflojamos mucho las medidas, y tenemos que tratar de hacer ese distanciamiento físico social. Ya vendrán en momentos en que podamos reencontrarnos físicamente y podamos retomar mucha de nuestra vida como la conocemos, pero en este momento no es para estar pensando en que ya sobrepasamos esto y que podemos reanudar nuestra vida de como la hemos conocido siempre. Todavía no. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, y nos sintonizamos mañana a las 2:45. Buenas tardes.